Aquí estamos nuevamente para comentarles que el Papa Francisco recibió al presidente boliviano Evo Morales en una audiencia bastante corta, sobre todo en el medio de la tensión que mantienen el país Bolivia con Chile por su salida al mar. Y sobre todo porque falta un mes para que el Papa venga al sector sur del mundo y visite tanto Perú como el país trasandino. Tenemos más noticias en esta síntesis. Detienen a un comisario de la Federal. Miguel Andrés Muñoz, jefe de la División Automotores, fue apresado por fraude y lavado de dinero. Low cost con plazos. El gobierno otorgó un año de tiempo para que las empresas con rutas aéreas adjudicadas comiencen a volar. Entre Ríos exporta trigo. La provincia enviará a Brasil un cargamento con 20.000 toneladas. Jujuy, primera planta de baterías de litio. Con una inversión de 60 millones de dólares, el emprendimiento generará 60 puestos de empleo directo y 250 indirectos. Trump avanza contra Internet. El mandatario derogó una ley de Barack Obama que garantizaba a la web como servicio público. Cumbre de líderes de la Unión Europea. Intenso debate en Bruselas por el Brexit, la cuota de refugiados y la reforma del euro.